muchas gracias por acompañarnos una vez más en Irreverencias. El exdiputado Justo Orozco, detenido por aparentemente intentar abusar de una mujer, este fue un titular en varios medios de comunicación recientemente, ahora en el mes de junio, lo que nos obligó a revisar la legislación que se aplica en casos de abuso sexual contra una persona mayor de edad y sus implicaciones. Asimismo, el trámite que se dará a las denuncias, porque posteriormente apareció una segunda denunciante, por eso digo denuncias. Esto movilizó a la red feminista contra la violencia hacia las mujeres. Y un tercer aspecto es el tratamiento de los medios de comunicación de la información de esta naturaleza. También nos ha planteado la persistente problemática de la revictimización de las mujeres que denuncian la violencia de la que se sienten objeto. Bueno, para analizar estos diferentes aspectos de esta situación que ha estado siendo comentada muy recientemente, hemos invitado a tres personas expertas en la materia. Ellos son Edvan Córdoba, quien es activista transfeminista. Muchas gracias, Edvan, por acompañarnos esta noche en Irreverencias. A Xiomara Carballo, quien es activista y abogada. Y a Thaís Aguilar, quien es consultora en género y comunicación con muchísimos años de experiencia en este campo. Voy a recordarles sí, que estamos en vivo y que usted puede llamarnos al 2511-1515, 2511-1515. Puede hacer preguntas y comentarios. Vamos a hablar de este caso de violencia, de abuso sexual contra mujer mayor de edad, en el marco, refiriéndonos a este caso tan sonado del exdiputado Orozco. También puede escribirnos o seguirnos a través de nuestra página Facebook Irreverencias. Xiomara, explíquenos de qué delito se está acusando a este exdiputado. ¿Qué legislación se aplica en este caso? Sí, buenas noches. En el caso del señor Justo Orozco, él se encuentra siendo investigado por el delito, como usted muy bien lo indica, de abusos sexuales en contra de una persona mayor de edad. ¿No es lo mismo que hostigamiento sexual o acoso sexual o sí es lo mismo? Porque los medios a veces usan una u otra. Sí, en este caso el tipo penal tiene ese nombre en específico, ¿verdad? Abusos sexuales en contra de una persona mayor de edad, dada pues las características de la legislación penal, los hechos que por los cuales se puede imputar a una persona deben estar muy bien especificados y muy tipificados, ¿verdad?, descritos en la ley. Por las circunstancias en las que se dan los hechos con el señor Orozco, él es llevado a los tribunales de flagrancia por ser encontrado él prácticamente en el momento de la comisión del delito, ¿verdad? Él fue perseguido después de presuntamente intentar actos con fines sexuales contra esta persona y es detenido por la policía y es llevado a los tribunales de flagrancia en donde se le debe seguir un proceso expedito. Sin embargo, a solicitud de la defensa del señor Orozco, se solicitan una pericia psiquiátrica y el tribunal de flagrancia decide ordinariar la vía, que es pasar el proceso manera, digamos, muy rápida, expedita de llevarlo, que son 15 días, a una vía ordinaria que es mucho más lenta y mucho más... El defensor lo solicitó. Así es. Y fue aceptado. El tribunal de flagrancia lo acoge y se pasa el proceso o el caso a los tribunales ordinarios, ¿verdad? ¿Y eso cuánto puede demorar en tribunales ordinarios? Bueno, depende del tiempo en que se realicen las pericias del caso, ¿verdad?, que ha solicitado la defensa. No sabemos nunca cuánto puede demorar. Depende de las pruebas que vayan ordenando, cómo se realicen y el tiempo que se demore, ¿verdad?, en valorar, en ser valoradas. Uh-huh. Uh-huh. Ya.
Edvan, ¿por qué la red feminista que usted representa le preocupa el trámite que se le dará por parte de las autoridades judiciales a esta denuncia? Bueno, nos preocupa porque consideramos que este caso no es algo excepcional, no es una normalidad, todo lo contrario. Este caso se enmarca dentro de un fenómeno social mucho más amplio, dentro de una violencia estructural que sufren cotidianamente las mujeres, y en ese sentido decidimos exponer públicamente, acompañar y solidarizarnos con estas denuncias en particular, porque hay una serie de elementos que agravan lo que ya es de por sí un régimen de impunidad en torno a lo que suelen ser los crímenes relacionados con la violencia sexual. Si vemos las tasas de condenatoria, en los datos, digamos, que tiene el Poder Judicial de tasas de condenatoria respecto a las denuncias de violencia sexual, nos topamos que es más fácil que en Costa Rica se le administre justicia a una persona por un robo simple que por una denuncia o un crimen asociado a violencia sexual. En ese sentido, hay otro elemento ahí en juego. Al parecer, las declaraciones que da Justo Orozco a la víctima, a esta mujer que sufre violencia o que presuntamente sufre violencia, van encaminadas a establecer una serie de asimetrías y de jerarquías de poder. Al parecer, el exdiputado menciona el tema de la inmunidad parlamentaria, menciona una serie de privilegios que ahondan la situación de riesgo en que se encuentran las mujeres en general, ¿no? Es evidente que esta chica joven, desempleada, de una zona rural, se encuentra en una situación de desigualdad material y simbólica respecto a un exdiputado, una persona que tiene poder político, económico y social muy concreto. Y en ese sentido nos preocupa y queremos exhibir este caso no como algo excepcional o anormal, sino más bien como un ejemplo, ¿no? Un símbolo de algo mucho más amplio. En ese sentido también podríamos ver que esta denuncia se da en el marco de que, por ejemplo, incluso en el primer poder de la República, una diputada del Frente Amplio, Ligia Fallas, hace una denuncia por sufrir una forma de hostigamiento sexual por parte de uno de sus compañeros diputados, que no es algo nuevo en el primer poder de la República, más sí es común, digamos, la impunidad. Thaís, ¿cómo ha sido el tratamiento que los medios de comunicación han dado a esta noticia? Bueno, en la primera noticia que sale fue interesante, pues, constatar, obviamente es una figura pública, un señor que por su postura y sus declaraciones han sido muy controvertido, que tiene otro tipo de denuncias. Hay que recordar que está acusado por, entiendo que lleva varios procesos dentro del Poder Judicial que no tienen que ver con cuestiones sexuales. Sin embargo, ahora no solo hay que tomar en cuenta lo que sucede con los medios de comunicación masivos, sino con las redes sociales. Porque es interesante ver cómo a partir de las redes sociales la gente, pues, más o menos se solidariza en algún momento con la víctima. Sin embargo, no tarda en darse, yo más o menos conté que pasaron unas 4 horas después de esa denuncia, del boom en las redes sociales, y cuando alguien dice y comienza a cargar sobre ella la prueba de que si no fue, que cómo es tan tonta de haberse metido, o que le diera un ride en carro, o bueno, en fin, reunirse, lo que fuera, ¿verdad? Entonces, al final, a mí lo que me preocupa es que se sigue, bueno, y además el acto del defensor es hacer ver que el señor es una persona adulta mayor y que probablemente la otra lo sedujo, porque en el fondo las mujeres siempre tenemos que probar que no fuimos nosotras. No importa, puede ser una niña de 9 años o puede ser una mujer adulta, pero al final siempre el sistema y los medios lo refuerzan, y lamentablemente de una u otra manera eso sucedió con los medios masivos. Vamos al primer corte y muy pronto estamos de regreso en Irreverencia.
De regreso en Irreverencias en Vivo. Estamos hablando sobre la violencia sexual que sufren las mujeres y el tratamiento que se le da desde la perspectiva legal, los medios de comunicación y también la respuesta de las organizaciones ante estos hechos. Puede llamarnos al 2511 1515 y también puede escribirnos mediante nuestra página de Irreverencias en Facebook. Xiomara, ¿se requiere realizar cambios legales para sancionar cuando corresponde este tipo de conductas o lo que se requiere es que los operadores de la justicia comprendan la gravedad de estos hechos? Bueno, realmente nosotras y nosotros lo que apuntamos es a un cambio cultural, ¿verdad? Porque realmente Costa Rica pues es un país pionero en haber asumido cantidad de compromisos internacionales en cuanto a la eliminación de la violencia contra las mujeres. Contamos con amplia legislación nacional, internacional, etcétera. Sin embargo, es a la hora de que las personas que administran la justicia aplican la ley que se ve esta práctica traspasada por estos estereotipos que hablábamos hace un rato, ¿no? Entonces, las y los operadores del derecho no están exentos y exentas de aplicar esta óptica, digamos, de sus propios estereotipos que han interiorizado provenientes de este sistema patriarcal en el que todos y todas hemos sido socializadas a la hora de aplicar la ley. Entonces vemos que si bien es cierto la legislación es amplia, a la hora de que se aplica no siempre se sigue discriminando a las mujeres, se les sigue culpabilizando, revictimizando, ¿verdad? Entonces, todo ello en detrimento del derecho y del acceso que tienen las mujeres a la justicia. Esto desalienta a las mujeres, pienso yo que podría ser así, no sé si así sucede, las desalienta en ese esfuerzo de defenderse. Sí, de hecho, la primera barrera es instar o que las mujeres decidan, ¿verdad?, romper el silencio y no culpabilizarse a sí mismas y entender que la violencia nunca es culpa de la víctima. La violencia, siempre la agresión, la única fuente y el único culpable de la agresión es el agresor. La víctima nunca debe culpabilizarse, sin embargo, por los estereotipos que hemos interiorizado, como he dicho, tendemos a culpabilizarnos y a no querer denunciar. Entonces, ese es el primer aspecto con el que tenemos que lidiar para poder lograr ese acceso a la justicia. Una vez que logramos la denuncia, también entramos en un proceso fuerte, ¿verdad?, con las personas que atienden nuestras denuncias, las denuncias de las mujeres en general. Sí. Edvan, ¿qué otras acciones está planeando realizar la red para respaldar a estas señoras que han denunciado y que posiblemente están enfrentando todas estas barreras de las que está hablando Xiomara? Hoy se estarán preguntando, uy, ¿para qué denuncié? Vean lo que me metí, todo. Ahora hasta los vecinos, no faltará alguno que las culpabilice, las señale, las miren de forma, las estigmatice hasta en su comunidad. ¿Ustedes están planeando alguna acción más para respaldarlas? Claro, la Red Feminista de Violencia contra las Mujeres trabaja desde hace bastante tiempo, es un conjunto de organizaciones, de activistas independientes, de personas que aportan su tiempo, sus conocimientos y su solidaridad política concreta en trabajar por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Lo decía en el segmento anterior, si bien es cierto, este caso de alguna u otra forma es simbólico y tiene una serie de características que le son propias, que incluso se convierten en agravantes, lo cierto es que cotidianamente, por ejemplo, al perfil de Facebook que tiene la red, nos están llegando denuncias por
una multitud de formas de violencia que algunas, por ejemplo, como es el caso de la que mencionaba Thais, la violencia mediática, no se encuentra tipificada dentro del ordenamiento legal costarricense. Así podríamos hablar de violencia patrimonial, violencia psicológica, violencia doméstica. Hay toda una serie de formas de violencia que viven las mujeres en la cotidianidad. El acoso callejero es sumamente común. Y pues la red de alguna u otra forma genera acciones de contenido político, pero también usualmente cuando nos llega algún tipo de denuncia o algún tipo de mensaje solicitando ayuda, pues le redirigimos a instituciones o a actores concretos, estratégicos, que le puedan brindar a estas mujeres apoyo dentro de lo que estas mismas personas soliciten, ¿no? Que es algo sumamente importante, ¿no? Respetar los procesos que llevan las mujeres que sufren violencia, darles apoyo dentro de los propios marcos que se proponen. Hay una duda que ahorita me está surgiendo y es en relación a la posible conciliación. ¿Existe conciliación en este tipo de casos? En el caso de los delitos de violencia sexual están excluidos de los procesos de conciliación. Sí. Y porque pensé que podría ser un recurso ofrecerle dinero a la persona para que quite la denuncia o algo parecido, que en algunos, no digo que en este esté sucediendo, pero a veces este es un mecanismo que quien se ve denunciado se le puede ocurrir que es una salida, ¿verdad? Claro. Para los periodistas, las personas profesionales de la comunicación o el periodismo, hay una cuota de corresponsabilidad porque son formadores de opinión. ¿Están realmente siendo capacitados? ¿Hay acciones para promover un cambio en la forma en que enfrentan y dan a conocer las noticias de esta naturaleza? Lamentablemente no. Creo que lo más difícil que nos ha costado a los estudios de género es que sea cruzado por la malla curricular no solo de la comunicación, sino de todas las carreras de las universidades. Debería ser, digamos, formar parte del cambio de paradigma que se tiene que impulsar desde la educación básica, ¿verdad? Pero no, lamentablemente no es así. Ha habido acciones concretas en los últimos años, yo he participado de muchas, de hecho, de capacitaciones para periodistas, de análisis de cómo hacemos nuestro trabajo, porque no es de mala fe lo que muchos hacen, sino que las características del trabajo periodístico, especialmente ahora que hay una gran competencia con redes sociales, nos lleva a, digamos, abordar las cosas de una manera un tanto atropellada, sin tener conocimiento técnico profundo, confundiendo y buscando sinónimos, es donde hay a veces inexactitudes en cuestiones de legislación, por ejemplo, o de enfoques, pero no solo del periodista, es también de las fuentes. Las personas que dan declaraciones, las personas a las que accedemos, las periodistas y los periodistas, tienen que también saber ser proactivos, hablar, responder rápido, en fin, es de doble vía, no es solo responsabilidad del comunicador o la comunicadora. Sin embargo, bueno, yo hago lo que a mí me corresponde desde mi parte como periodista, dando capacitación. Precisamente este semestre en la Universidad de Costa Rica, yo soy egresada de la universidad, de esta universidad, impartí un taller de periodismo para licenciatura y prácticamente pues lo que me pidieron fue dar y hablar de este tipo de temas, porque en realidad es cambiar paradigmas, es cambiar formas de cómo hemos sido socializados y socializadas, y eso es un proceso lento. Sin embargo, a pesar de todo y a pesar de este tratamiento, el hecho de que se hable, el hecho de que se cubra, por ejemplo, yo creo que ahí faltan nuevos enfoques, de los cuales ahorita los voy a señalar, pero que se hable ya es positivo. Durante muchísimos siglos, esto no solo no era noticia, sino que era una impunidad total, o sea, eso era la desgracia de ser mujer prácticamente. Sin embargo,
Por ejemplo, yo a los colegas les sugiero buscar nuevos enfoques. ¿En qué sentido? Siempre se carga sobre la víctima. Pero bueno, ¿cómo podemos también hacer información de servicio? ¿Dónde pueden acudir las mujeres en estos casos? Lo que sucede muchas veces, porque en realidad las mujeres quedan sumamente expuestas, como quedaron estas dos mujeres expuestas. Especialmente ahora que tienen acceso uno a través de toda la búsqueda de Big Data, se dio con la denuncia y después se sacó la historia de la denunciante de otro caso que también había sido, ella había denunciado. De hecho, no se me olvida el titular del periódico La Nación, que realmente a mí me pareció muy responsable, porque más o menos decía algo así como que ella intentó meter en la cárcel como si ella, como víctima, como denunciante de un hecho, tuviera el poder de hacerlo. Entonces, eso confunde al lector, confunde a la comunidad que lee, pero no se dice nunca de la cantidad de denuncias que tiene el señor Orozco en los tribunales de justicia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es cómo lo abordás, desde dónde, porque yo entiendo que se tiene que parte del comercio, por decirlo así, de la noticia, de mantener el tema en auge, es buscar nuevos enfoques. Claro, las mujeres es más fácil y más morboso enfocarlo hacia el deber ser de lo femenino, y no hacia otras conductas de ese hombre que ha sido acusado. Y bueno, y que pueden también, así como quisieron dar a conocer que la señora había puesto otras denuncias, porque si comenzáramos a denunciar todas las mujeres en este país, todas las cosas que nos pasan, pues yo creo que podemos hacer colapsar más el Poder Judicial. Solo que, o sea, ya hasta por acusar somos sospechosas. Entonces, vean ese juego perverso, ¿verdad? Que es volver, porque nos devuelven al deber ser de las mujeres, que es estar calladas, ser sumisas, aguantarnos, y no se trata de eso, no se trata de eso. Tal vez. Vamos a hacer un corte, ya en unos segundos estamos de regreso y estamos en vivo en Irreverencias. Estamos de regreso en Irreverencias y estamos hablando sobre la violencia sexual contra las mujeres mayores de edad o de las personas mayores de edad, que suelen ser las mujeres las que denuncian este tipo de situaciones. En el marco del caso del exdiputado Orozco denunciado por este delito. Esban, usted nos iba a aportar algo sobre el tema precisamente de esos estereotipos y cómo algunos países han avanzado en esta materia. Sí, cuando hablamos de responsabilidad mediática, me parece importante recordar que existe legislación internacional, que existen convenios internacionales que este país ha suscrito y ha ratificado, que obligan al Estado, así le mandan, ¿no?, a que realice legislación y produzca políticas públicas que trabajen en la modificación de todos esos patrones socioculturales que refuerzan la idea de las mujeres como víctimas, como objetos sexuales, como de alguna u otra forma objetos de los cuales el sujeto masculino debe apropiarse. En ese sentido, a mí me parece importante señalar que Argentina, desde el 2009, hace una reforma integral a la ley de violencia contra las mujeres y establece o tipifica la violencia mediática. Es un mecanismo legal, digamos, que habría que valorar ahora que estamos hablando en un contexto más amplio de una ley participativa de radio y televisión, de la democratización de estos espacios. Entonces es algo a lo que se le podría entrar, pero efectivamente para explicar los comportamientos de violencia contra las mujeres y en particular la violencia sexual, sin lugar a dudas habría que interrogar todos esos imaginarios, todo ese universo simbólico, toda esa economía simbólica que posiciona a las mujeres que denuncian violencia sexual o cualquier otro tipo de violencia como provocadoras, como putas, como locas, o por otro lado que las caracteriza como sujetos pasivos
incapaces de reaccionar o tener capacidad de agencia para combatir y eliminar esas formas de violencia. Yo quería aportar, ¿sí? A ver, si bien hay legislación internacional, en medio, sobre todo por la historia de América Latina y de lo que significa el control de los medios de comunicación en diferentes momentos de nuestra historia, siempre es un tema delicado y siempre, digamos, legislar en contra de la libertad de expresión, eso siempre va a generar una reacción de los medios, sean públicos o privados, sobre todo privados. Y pienso, y me parece, y lo que es más efectivo y se ha visto, es la negociación con los medios, es el convencimiento. Hay ejemplos en otros países donde, y aquí también, donde se puede hacer una buena alianza con una dinámica inteligente para denunciar, por ejemplo, la campaña del INAMU de Tarjeta Roja contra la Violencia, que se pasa en los momentos de los partidos de fútbol, ¿verdad? Cuando están los intermedios. Eso es importante. Hay acciones en donde políticamente pueden, en lugar de empujar y de ir en contra de los medios, porque también tienen una función sumamente importante, requiere un convencimiento, requiere una capacitación, una constante negociación desde muy altos niveles. Y me parece que, bueno, además es un proceso en el cual todas las personas estamos involucradas, seamos profesores, seamos periodistas. O sea, creo que nuestra obligación también es seguirnos capacitando. Yo, como comunicadora, me interesé en ese tema porque siempre sentí, vi y me pareció extraña esa forma de violencia hacia las mujeres. Entonces, así como yo lo asumí como una cuestión de mi formación profesional, que también ahora Xiomara me contaba que es también su experiencia, me parece que también la Edman, así como hay otros que se van por el periodismo deportivo, el político, en fin, también se requiere una toma de conciencia de parte de las universidades y del sistema de educación en general. Muchas gracias, Edvan, muchas gracias Xiomara y a Thaís por acompañarnos en Irreverencias, por compartir con nuestro público sus conocimientos y experiencia. Y muchas gracias a ustedes que están siempre con Irreverencias. Quédese con Canal UCR TV Consentido.